Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad del turismo nacional. Iniciamos el mes de septiembre, se viene la próxima fecha en Toay La Pampa y el turismo nacional se está preparando. Por lo tanto, la palabra de los protagonistas y las últimas novedades. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos e iniciamos el camino a través de América Sport. Efecto TN, todo el turismo nacional en un solo programa. Auspicia en este programa Casinos de Entre Ríos y Apple. Gustavo Cano Neumáticos. Piumeto Embragues. Organización Gallardo. Viviendas Ruma. Me asombró todo, ¿no? Desde la organización, los espectáculos extra que se hicieron, que es un poco a donde queremos apuntar, porque, como digo, el espectáculo dentro de la pista lo tenemos asegurado con el turismo nacional. Toyota fue perjudicado por el rendimiento de un Santero en un nivel superlativo con un grupo de trabajo. Se lo disfruta mucho en familia, tiene otro sabor. Hacemos un esfuerzo muy grande en lo laboral y esto es nuestro cable a tierra. Yo particularmente sabíamos que se bajó Bembe por temas presupuestarios de este auto del evento y aprovechamos para venir a cargar acá en San Nicolás porque sabíamos que venimos de un fin de semana muy motivador, que obtuvimos mi primera victoria en el TC2000 y nada, una final muy buena, largué 40, terminé 11, creo que podría haber avanzado un poquito más. Me compliqué las primeras vueltas con un par de toques ahí que me hicieron ganar y perder posiciones y no pudo ser un avance continuo. Una grata alegría, si bien ya hace rato veníamos charlando. Y bueno, ahora se pudo concretar. Estamos terminando el auto nuevo de Jorge Balina y bueno, se va a subir a partir de la próxima Carlito Culovi. Emanuel, terminamos el domingo. Qué fin de semana, ¿eh? Qué fiesta se vivió. Tremendo, tremendo, la verdad. Que me asombró todo, ¿no? Desde la organización, los espectáculos extra que se hicieron, que es un poco a donde queremos apuntar, porque, como digo, el espectáculo dentro de la pista lo tenemos asegurado con el turismo nacional. Pero bueno, es lindo por ahí darle algo más al público, al que viene y está el fin de semana entre los boxes o mirando desde las tribunas. Y bueno, se apuntó a eso, queríamos probar y salió muy lindo, muy bien todo. Fíjate que la gente también respondió porque se llenó de gente el autódromo. Así que nada, estamos muy contentos con toda la comisión. La verdad, el trabajo de todos los chicos que trabajan en APAT. En estas ideas locas y creo que también un poco esta comisión joven hace que las ideas locas se plasmen y se concreten. Tiramos todos para el mismo lado y bueno, creo que se van a venir cosas más lindas todavía. Veíamos las imágenes aéreas todo alrededor del autódromo lleno y el estacionamiento, no entra un auto, Emma. Sí, nos sobrepasó de cantidad de gente, de lo que pensábamos, ¿no? Pero bueno, como te decía, el público del TN sigue siendo muy fiel y por ahí lo que ven en los fines de semana de sus casas, de los espectáculos, dicen, cuando vienen cerca no me lo puedo perder y por eso creo que vino tanta gente. Realmente me sorprendió a mí, a la gente de San Nicolás, así que nada, una sorpresa linda y positiva. Recién los organizadores del evento estaban hablando de más de 15.000 personas. Sí, más de 15.000 personas seguro. Bueno, nada, contentos porque era un poco lo que se buscaba, pero bueno, uno siempre
lo toma con cuidado, ¿no? Y venir acá y ver esto como está. Y la felicidad del público, ¿no? Lo contento que estaba el público con todas las cosas que se fueron haciendo. Con lo bien que están los boxes, no sé, el patio de comida que tenemos atrás. Y la gente puede disfrutar el fin de semana, pasarla bien, ver carrera de auto y disfrutar del show aéreo y bueno, y todo lo que se va a ir dando carrera tras carrera. Hacía tiempo que no veía aplaudir el público el triunfo y, por ejemplo, el de Procasito en la clase 2 es impresionante, tiene una carga especial por todo lo que le pasó a la familia, pero digo, qué increíble ver aplaudir un triunfo. Sí, la gente muy emocionada. Bueno, todos estamos emocionados, sí, muy contentos por el triunfo y bueno, como dije, la gente que está acompañando mucho al turismo nacional. El auto es el auto que de calle que uno tiene o el que uno ve en la calle. Y bueno, esto de que el auto sea igual que el de la calle también creo que ayuda, ¿no? A que la gente hinche por cada auto, por su marca. Y bueno, y obviamente los pilotos también que tenemos hoy en día en turismo nacional. Nos vemos, Antoay. Gracias. Dale, gracias a vos, Mariano. Los pilotos del turismo nacional usan el mejor pistón argentino y Apple, pistones forjados. Teléfono 4755-2874. Sabemos que te estás cuidando. Sabemos que estos tiempos preocupan. Por eso, implementamos todas las medidas de cuidado para tu tranquilidad. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento responsable. IAFAS, Gobierno de Entre Ríos. No alquiles más. Elegí Viviendas Ruma. Calidad y confort asegurado. Financiación y entregas en todo el país. Ruma, la casa de los campeones del TN. Mariano, ¿cómo estás? Pregunta que le estoy haciendo a todos los usuarios de Toyota y vos, si bien no estás arriba del auto, estás debajo de él y conocés mucho de qué se trata. Contame la actualidad de la marca, ¿cómo estás? Bueno, qué pregunta difícil. Tengo que ser sincero con no solo con la marca, sino más bien lo que veo en general. Yo creo que la categoría ha hecho un buen trabajo en general. En su momento, como dije el año pasado, se le sacó mucho al vento. Para este año se le dio. Y yo creo que Toyota fue perjudicado por el rendimiento de un Santero en un nivel superlativo con un grupo de trabajo exclusivo para pelear un campeonato. Y el auto es determinante en funcionamiento de curva. Por supuesto que le falta aceleración, le falta motor. Entonces, veo un poco dispar la velocidad de curva con respecto a la velocidad por derecho.
siempre lo que se trata de perjudicar cuando el rendimiento es tan bueno es un poco de motor, de brida, de kilo, y bueno, ante eso el Toyota se ve muy opacado por un Ford o un Chevrolet que en los últimos dos años reglamentariamente han sido muy buenos, inclusive el Peugeot con brida de 60, el Fiat Tipo también. Así que yo creo que hay que buscar levemente de performance que pierda el Toyota doblando, pero que gane por derecho, porque a la hora de mayor temperatura de la final o de cuando vamos a las alturas muy distintas como San Luis o San Juan, se ve muy perjudicado para poder pelear. Puedes tener un auto de 10 puntos, pero donde te sale en un relanzamiento un auto como el Ford, como el de Domenech, te esquiva. Gracias por la definición, ¿eh? Bueno, espero que haya sido claro. Vuelvo a decir, no tengo por qué defender o perjudicar a una marca. Tengo que hablar con total sinceridad, como tenemos que hablar todos de una marca o de otra, ¿no? Maxi, sé lo que hacen familiarmente como para estar arriba de un auto de carrera, el empeño que le ponen, el dinero, la fuerza, y siempre te veo ahí. Y falta un poquito. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pelá? Buen día. La verdad que sí, se lo disfruta mucho en familia, tiene otro sabor. Hacemos un esfuerzo muy grande en lo laboral y esto es nuestro cable a tierra. Yo particularmente no lo hago profesional 100% porque no vivo del automovilismo. Como te dije recién, lo hago como una diversión. Y trabajo, mi vida normal es como cualquier otro ser humano, y venir acá y compartir con familia, con equipo y con amigos, la verdad que es algo muy lindo y es algo que generó el Turismo Nacional. Desde que muy chico que arranqué acá, lo disfruto y ojalá que bueno, pueda seguir hasta donde más pueda, hasta que los económicos me acompañen y hasta que mi enano no me haga colgar los guantes. Bueno, y pasando a lo deportivo, siempre estás en la pelea y falta cerrar un buen domingo como para volver con sonrisa. Sí, nuestro último podio fue el año pasado. Creo que vendría muy bien para lo anímico, para seguir impulsado. Y bueno, no estamos muy lejos. En Termas perdí el cuarto puesto faltando 3 vueltas. Y ahora largando de una posición buena. Una carrera que va a ser para cualquiera, un circuito muy exigente donde los frenos sufren y donde hay que saber administrar y cuidar el auto para llegar con chance a las últimas vueltas. ¿Lo notás bien el auto? ¿Estás para en cualquier momento pegar ese pelito que falta? El auto está muy bien, voy adaptándome carrera a carrera, un auto que primera vez que me subo a un Toyota este año, así que bueno, pienso que vamos a andar bien. Gracias, Tucumano. A ustedes, un saludo grande. Agradecido a mi equipo, a la Lebucci Racing, a Rubén Guerini por los motores, a todos mis sponsors y bueno, a ustedes también por estar acá presente. Pirelli, neumáticos de competición. Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano, Totoras, Santa Fe. www.gcneumáticos.com.ar. Efecto TN está asegurado en Organización Gallardo, productores y asesores de seguros. Organización Gallardo, seguridad en seguros. Thank you.
Nacho, continuidad en el turismo nacional, con cambio de auto. Contame la primera experiencia vivida con este evento en el equipo Alifraco. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, buenos días para todos. Buen día para vos. La verdad que sí, hicimos un cambio después del problema que tuvimos en La Pedrera, que no tuvimos un auto competitivo. Y nada, sabíamos que se bajó Bembe por temas presupuestarios de este auto del evento y aprovechamos para venir a cargar acá en San Nicolás, porque sabíamos que venimos de un fin de semana muy motivador, que obtuvimos mi primera victoria en el TC2000. Así que nada, vinimos por esta fecha con el evento para ver y evaluar la continuidad. Bueno, sensaciones del auto, contame este primer fin de... Bien, contento. La verdad que estamos un poco en desventaja porque es el circuito de pruebas para muchos pilotos. No es el escenario ideal para hacer un cambio de vehículo. Pero bueno, realmente estamos contentos porque está funcionando muy bien el evento. Hay unos retoques para cambiar. Ahora bueno, en la serie tuvimos un problema de palier. Un problema de largada porque se pinchó la goma antes de largar. Pero bueno, sí, digamos que el auto está muy competitivo y creería que vamos a evaluar bien la continuidad. Bueno, y esto marca que hasta fin de año seguramente vas a seguir así. No sabemos bien, no tenemos nada decidido. Sabemos que para las dos últimas fechas llega mi auto nuevo dentro de la escudería de Alquat. Pero bueno, simplemente solo sé esa información y vemos, están tratando de llegar los chicos para las últimas tres, no para las últimas dos. Obviamente de ahí vas a diagramar toda la temporada que viene firme. Es lo único que tengo confirmado. Se habló mucho en la semana si me cambiaba para el Moura, si me iba para el lado de la CTC o me quedaba en el TC2000. Pero realmente lo único que tengo confirmado solo TN con el 4 del año que viene. Pero bueno, con respecto al otro no tengo nada firmado. Muchas gracias y muy amable. No, gracias a vos. Déjame agradecer a Alifraco por las puertas que me abrió dentro de este gran equipo, por conocer gran gente. Y nada, y un saludo y espero que la gente disfrute la carrera. Gastón, digamos que la final te permitió por lo menos sonreír un poco, ¿no?, de lo que vino siendo el fin de semana. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Sí, a media. La verdad que no era lo que esperábamos. Teníamos un potencial bárbaro para pelear la pole, no se nos dio. Me equivoqué yo un poco en la vuelta. La goma que pusimos nueva no era igual que la del entrenamiento, así que cambió un poco el comportamiento del auto. Pero igualmente pensábamos que íbamos a tener una gran serie. No pudimos largar, se nos rompió la directa de la caja, algo que no suele suceder. Pero bueno, este año venimos teniendo todas cosas que pasan así porque tienen que pasar. Y nada, una final muy buena, largué 40, terminé 11. Creo que podría haber avanzado un poquito más. Me compliqué las primeras vueltas con un par de toques ahí que me hicieron ganar y perder posiciones y no pudo ser un avance continuo. Pero nada, muy contento porque el rendimiento del auto es bueno. Sabemos que estamos sin kilos y los demás, por ahí los referentes están con muchos kilos y están peleando con nosotros. Así que nada, tenemos que mejorar, pero bueno, estamos esperando un auto nuevo en camino que sentimos que con eso vamos a dar un saltito. ¿Crees que pasa por ahí? No. No. Las cosas nos están pasando son cosas increíbles, porque tengo la certeza que el equipo está poniendo cosas nuevas para asegurarse. La directa de la caja se cambió todo hace dos carreras para que no tengamos problemas y se cortó. Y con el que hablaste dice, no se corta nunca eso, dura un año y bueno, a nosotros no dura nada. Así que la verdad que sé que el equipo está poniendo todo, estamos trabajando muy bien porque estamos siendo competitivos todas las fechas, solamente nos falta esa cuetita de suerte que necesitamos para pelear bien un campeonato. Ojalá se den ahí, gracias. Dale, muchísimas gracias. Nico, estás transitando la última parte del año con tu equipo y hay novedades para la próxima y son gratas por lo que veo. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes para todos. Y la verdad que sí, como vos bien lo decís, es una grata sorpresa, una grata alegría, si bien ya hace rato veníamos charlando. Y bueno, ahora se pudo concretar, estamos terminando el auto nuevo de Jorge Balina y bueno, se va a subir a partir de la próxima Carlito Culovi, así que muy feliz de parte del equipo, es algo que creemos que viene para sumar, sin lugar a duda, que nos va a potenciar a nosotros, nos va a exigir el trabajo, nos va a exigir ser un poco mejor, así que con muchas ganas de recibirlo y tratar de hacer el mejor papel posible, obviamente, en las últimas cuatro carreras. Bueno, estamos a 30 días de la próxima. ¿Y cómo viene el auto y cómo está estructurado el desembarco de Carlitos? ¿Habrá alguna prueba antes? Bueno, el auto todavía nos está faltando un poquito de trabajo, la realidad. Vamos a estar llegando, yo creo, si no hay mayores complicaciones, pero vamos a estar llegando bastante justo. La idea es sí dar unas vueltitas antes, obviamente. Bueno, esperemos que lo logremos. Y bueno, y que salga todo más o menos como tenemos pensado, digamos, para nosotros va a ser un desafío muy lindo. Hay un
grupo de muchos amigos que están en este proyecto nuevo, porque hoy lo vi a Jorge Baliñas y también a nuestro común amigo, hombre que siempre estuvo al lado tuyo, uno de los más importantes que hay dentro de Chevrolet. Así que contame cómo es esto de que vas a integrar el equipo gente. Sí, como vos decís, con Jorge me conocí, nos conocimos por intermedio de Rubén Loiacono, y bueno, la verdad que hemos hecho una amistad yendo a otra categoría juntos, y bueno, nació este proyecto que él quería ir incorporándose un poco al TN también. Así que bueno, surgió esto de hacer un Chevrolet, lo encaramos y la verdad que venimos de primera, muy buena gente, nos conocemos hace muchos años, y así que bueno, feliz de que lo podamos hacer juntos. Jorge Baliña es un gran trabajador como vos y Loiacono es un gran amigo tuyo desde siempre. Traes a otro histórico del TN como Jorge, porque también se inició acá. Sí, sí, tal cual. Ya va a arrancar la próxima, viniendo a trabajar, así que bueno. Muy contento de que él lo pueda hacer junto con nosotros y con el Peje, así que bueno, estamos todos muy contentos. Disfrutá de este nuevo proyecto, te lo mereces. Bueno, muchas gracias y la verdad que sí, estamos todos contentos. Presenta Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Todo el equipo del Turismo Nacional está trabajando para la próxima competencia en Toay La Pampa, pero también debemos decir que ya comenzó la movida de Buenos Aires con pilotos invitados. Si bien está Trelew en el medio, ya comienza la gran promoción que va a tener la carrera de Buenos Aires con importantes nombres que van a estar desembarcando tanto en la clase 2 como en la clase 3. Importantes nombres que tienen que ver con pilotos que corren en otras categorías que estarán acompañando en este caso a la más federal de la República Argentina. Lo que falta definir todavía es el coronación, que se está trabajando con la gente del Villicún en San Juan, pero también debemos decir que si esto no ocurre y no se llega a un acuerdo, hay un plan B para que el Turismo Nacional tenga su última carrera, que será el coronación de la temporada 2022. Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera recorrimos 30 minutos con toda la actualidad del Turismo Nacional. Seguramente nos reencontraremos en 7 días a través de América Sport y durante las 24 horas en nuestras redes Efecto Contenidos. Gracias por estar, por acompañarnos durante tanto tiempo y estar junto a nosotros. Chau y hasta entonces.